Yo pensaba que cómo era posible que el Perú, con esta tan importante tradición poética que tenemos y que todos los demás en el extranjero reconocen, no tuviera, al igual que esos otros lugares, países, ciudades, un festival que estuviera a la altura de su tradición poética. Pero también, y esto creo que es más importante que la tradición poética, el interés, que estoy seguro, y siempre estuve seguro, que la poesía concitaba en toda la población. Lo que falta son plataformas, lo que falta son lugares, lo que falta son foros, ¿no? Yo creo que ha habido un largo silencio, no de los poetas saben muy bien lo que hacen, los poetas son grandes artistas, son unos creadores magníficos, tienen una fuerza enorme que nunca nos van a derrotar. O sea, el poeta con y sin apoyo, con y sin festivales, seguirán allí. Y la poesía peruana yo creo que está muy vigente, ¿no? Lo que se trata es que esa poesía que forma parte de unos grupos que son de ellos, de entre ellos, de intelectuales, de académicos, universitarios, por último, llegue a más gente, ¿no? Me parece que ha sido un éxito, ha superado las expectativas que podían haber tenido, ¿no? Ni siquiera el más optimista hubiera podido imaginar, por ejemplo, que el día de la inauguración asistieran ni más ni menos que alrededor de 3.500 personas, ¿no? En el anfiteatro del Parque de la Exposición. Perú es uno de los países que tiene una de las tradiciones poéticas más importantes del continente. Era realmente sorprendente que no tuviera un festival. Digo esto porque aunque hable de fútbol o de mi primera pelota, no hay que olvidar el compromiso con la historia, el significado de las palabras en el tiempo, la importancia de nuestro pasado. Y Lima, yo creo que ya con la primera edición se posiciona en un lugar muy, muy bueno. Es como nos conocemos los poetas en los festivales, ¿no? Con más de 82 poetas de diversas partes del mundo, diversas lenguas. O sea, un festival que creo que tiene un peso importante. El cielo negro aplastante, asfixiante de Quito, el vientre, la gran res, la medida de mi muerte y sus ojos novillos. Y ha logrado atraer la poesía al pueblo, ¿no? A la gente de la calle. Es interesantísimo para los adolescentes, para los jóvenes que recién están comenzando a leer, que puedan ver a los propios poetas, ¿no? Hay una posibilidad real de acercamiento de la gente a los poetas y de los poetas también a esas lecturas. Yo creo que el éxito del festival se puede medir en la capacidad de convocatoria que ha tenido, que ha sido extraordinaria. Y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. El festival debe de seguir y debe de seguir haciéndose tal cual se ha hecho este año. Es la mejor manera de imaginar el futuro, es decir, aceptando la óptima realidad de los resultados de esta primera edición.